Tiene puntero a Caps con 28, quien ganó este fin de semana 2-0 a Germania. Catenaccio con 28 puntos, Alavale 24, con un partido menos, al igual que Catedral, que tiene un partido menos. Y Samantha está quinto con 23. Samantha, que tiene al goleador de la categoría, que es Alan Carnal, que ya suma 11 goles. Y Caps, que tiene a otro de los goleadores, el tercero, Pedro Felice, que lo vemos ahí convirtiendo el gol. Convirtió los dos goles. Qué bárbaro, qué bien que anda Pedro. Este partido fue disputado en Santa Fe Fútbol, en la cancha número 1. Algunos jugadores de Germania, al finalizar el partido, se acercaban y decían: no, no nos conviene una cancha tan grande a nosotros, pongan una más chiquita. Y yo, bueno, esto va a salir al aire, le digo. A los jóvenes chicos de Germania. Ahí vemos un gol que erra el delantero de Caps, realmente, que era para seguir peleando la tabla de posiciones ante un arquero, un gran arquero, Víctor Daniel Suárez, de Germania, que lo hemos visto con grandes atajadas. Tenemos mucho más material, lo vamos a seguir viendo, así que vamos con un compacto de fotos de lo que fue la tarde de Santa Fe Fútbol y de ahí nos vamos a una pausa. Bueno, seguimos con Liga ITV, mientras en un ratito vamos a ir a algunos videos, pero me acaban de hacer una declaración acá dentro del programa. Eliana, para que se queden hasta el final del programa, mirá lo que vamos a hacer. Eliana promete sacarse la remera de la Santa Fe Branca Fiesta y obsequiarla, pero se la va a sacar en vivo y en directo en nuestro canal. Delante de nosotros cuatro y la gran audiencia que tenemos de Liga ITV. Así que antes de ir al próximo bloque le comentábamos eso. Sobre el final del programa, no del partido, sobre el final del programa, Eliana se quita la remera en vivo. Ahora sí, presentá vos, Andrés, el próximo bloque. ¿Qué puedo presentar después de lo que dijiste vos? Pero ¿cuánto falta para...? Ya me transpiran las manos. Así vamos a hacer una cosa. Vamos mientras viendo lo mejor que pasó en Santa Fe Fútbol con respecto a la zona A y comentamos un poquito cómo están las posiciones. Tema de 9 semanas y media. Bueno, uno de los partidos más importantes de la fecha. El gran partido. El líder Burlesque. 4-0 dolió a Chapados. ¿Cómo están esos delanteros? Juan Bota, Ezequiel Gelli. Ezequiel Gelli es el goleador de la categoría. Tenemos una nota con Ezequiel Gelli al final. Hay un gol de Ezequiel Gelli que ni con dos arqueros lo pueden sacar. Esperemos a ver las imágenes. Ya que hablábamos de goleador, te cuento cómo está la tabla de goleadores de la máxima categoría A. Ezequiel Gelli con 9. Kai, que también se llama Ezequiel. Me parece que los Ezequiel son goleadores. Y de Kai también tenemos algo. ¿Viste ese tiro libre desde mitad de cancha? Que quedó en el travesaño.
te digo que prestes atención a ese travesaño, porque lo vamos a ver en reiteradas ocasiones. 4 o 5 tiros en los palos en el mismo arco. De la categoría y de Burlesque, que es el puntero. Contame, ¿cuál de los 9 goles que tenés es el que recordás más? No, el que más me acuerdo, no sé qué más me acuerdo, pero el más importante fue el de hoy, porque era un partido cerrado, que si ganábamos, quedábamos, seguimos solo en la punta, más por la importancia que por lo lindo, pero por eso te decía, por ahí nos quedamos con un hombre más, había que aprovecharlo, por ahí nos estamos viendo un poco nerviosos, por ahí nos salían las cosas, y bueno, faltando 15, 20 minutos llegan todos los goles juntos, por eso el primero fue el más importante de hoy. Ahí es un festejo que se amaga a tirar el alambrado, o sea, una vuelta sí, mortal, sí, me parece no sé que... qué hacer, Parece que, no sé, que doy... Me tiro al piso, no me tiro. Uno, dos, te dije, y dos arqueros lo sacaban. No, una definición exquisita. Y sus compañeros, obviamente, lo fueron a abrazar enseguida, sí. Le retribuyen ahí, mirá. Se lo merece. ¿Cómo ves a Burlesque de cara al final del campeonato? No, bien, el equipo es sólido, atrás estamos siempre bien parados, el mediocampo falta un poquito de juego, pero cuando tenemos chances siempre las supimos aprovechar. En ese sentido estamos bien. Ahí el gol también de Juan Bota, golazo al ángulo, otro de los delanteros, figura que tiene el equipo líder de la zona. Para el goleador del campeonato, miren también a que se agarra ahí. Ah, ¿también? Mirá. Sí, yo la vi durante... Sin arquero. Y amagó y la tiró a la cancha. Así que realmente lo elogiábamos recién y se agarró un gol que hasta Natalí Caranta, mi compañera asistente, cronista, la lo hace. Y sin peinarse, con todos los rulos en la frente. Lo hace. Todos los goles. Qué campeonato para el olvido de Chapados, ¿eh? El primer equipo, porque yo siempre dependo de ellos, por ahí yo... Mi estado físico no me permite moverme por toda la cancha, por eso juego un poquito más adelantado que el resto y ellos son los que me asisten a mí. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos. Aceptaba realmente el delantero, que está unos kilitos de más, pero igual se mantiene como líder en tabla de goleadores. Otro de los partidos que dio que hablar este fin de semana, Zona Roja y Alumni. Un clásico. Que ya tiene, desde la apertura 2006, tiene, 96, perdón, tienen 100 enfrentamientos donde 3 ganó Zona Roja, hubo 3 empates y una sola vez ganó Alumni. ¿No se pone nervioso Zona Roja para enfrentar a Alumni entonces? Se puede ver con esa historia. Zona Roja que con el triunfo queda como inmediato escolta. Ya que jugaron nada más y nada menos que con el cuarto y ustedes están segundo. Bueno, fue partido trabado. Por suerte pudimos meter un gol en el primer tiempo, destrabarlo. Y bueno, después en el segundo quedó definirlo. Por suerte entró. Mientras veíamos al Tanque Mulín. Hablaba de que por suerte, pero también tuvieron mala suerte. Hubo varios tiros en los palos. Que se reencontró con el gol. Y justo te hablaba de ese arco, porque acá hay otra jugada más. Donde se salva Zona Roja, van 2 en ese palo. ¿Cómo se prepara Zona Roja de acá al final del campeonato? Estamos motivados, estamos bien, estamos esperando que los de arriba pierdan. No dependemos de nosotros, así que jugamos a ganar y como siempre. Tanque Mulén, que lleva 4, estuvo en los 4 torneos que ganó, 4 o 5 que ganó Zona Roja, 5 torneos que salió campeón Zona Roja, y que ahora se juntó con equipo, con la cantera, con los juveniles, y armaron un gran equipo de zona que también seguramente peleará con Burlesque el campeonato hasta el final. Burlesque tiene 3 campeonatos. Que... Zona Roja, que es el equipo actualmente más campeón. Mirá, ese es otro para Natalí. Con runos en la frente y en OJ, ese es otra vez el tiro en el palo. Y hay otra jugada más. Eliana, vos lo hacías a veces, me parece. Sin arquero, con pelota dominada. ¿Sueles jugar al fútbol a veces, Eliana? No. Otro palo más. Y al final, bueno, tendría que venir. Tantos palos seguidos.